No, no, tú no me vas a volver loca. No, no, que no, no, no. Desgraciadamente para ti, estás viva. Y esto no es el infierno. No. Es la verdad. Tu terrible verdad. No, no. No, esto es una trampa. Tú te mataste en el helicóptero. Te mataste. O en la lancha. ¿En cuál de los dos aparatos, Jocelyn? No. La que debería estar muerta en vida allí, eres tú. No. No me vas a volver loca. ¡No me vas a volver loca! ¡No, no me vas a volver loca! Te vas a quedar aquí... ¡No! ...mirándolo. ¡No! ¡No, no! ¡No me quiero quedar aquí! ¡Míralo, Jocelyn! ¡No! ¡Míralo! ¡No, no! ¡Que lo miren! ¡No! ¡Míralo! ¡No! ¿Aló? Doctor Soriano, soy Fiorella. Mire, pasó algo muy malo, doctor. ¿De qué se trata, señorita? La señora Bustamante desapareció en la clínica. Mire, no se ha podido encontrar por ninguna parte. ¿Pero cómo dice que...? ¿Pero cómo pasó eso, señorita? Ay, doctor, mire, véngase ahora mismo, ¿sí? Mire, aquí estamos muy angustiados. Mire, salgo por allá enseguida, ¿sí? ¿Qué pasó, amigo? ¿Quién llamó? Una enfermera de la clínica, vieja, una emergencia. ¿Y te vas a ir? Pero tengo que ir, es mi paciente, vieja. Pero, conchale, aquí no te van a dejar ni dormir, Iván. No hay otro médico. Mamá, es mi paciente. Me cambio, tengo que irme a la clínica, entiéndelo así. Ese es mi trabajo, mi profesión. Y ese paciente desapareció, vieja. Tengo que ir a la... ¿Cómo que desapareció, Iván? ¿De la clínica, mijo? Sí, mamá, así parece. Tú quieres hasta allá. ¿Y tú sabes de quién se trata? No. De Jocelyn Bustamante. Ay, Dios mío. La señora Jocelyn. Ay, dejen el carne, pero yo estoy toda enredada, yo no entiendo nada, tica, nada. Señora Bustamante, la esposa de los... Ah, pues. ¿Quién es? Soy yo, Ana Luisa. Ábreme, por favor. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, José Manuel? Tengo que salir. Y te quiero pedir un favor. ¿Te puedes encargar del niño? Que está muy nervioso. Y... Sí, sí, claro que sí. Pero, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Jocelyn desapareció de la clínica. Por favor, te suplico que lo atiendas. Está en el cuarto de Jocelyn. Yo tengo que salir ya. Sí, claro que sí. Tranquilo. ¿Te vas de una vez? Sí, me voy a poner la sandalia. Ok, gracias. No. Piedad, gracias. Jocelyn desaparecida de la clínica. ¿Qué nueva trampa le estará montando a José Manuel? ¿Qué nueva trampa? ¡Abre los ojos! ¡No! Maldita. ¡No, no! ¡Míralo! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Tú me quieres volver loca! ¡Esto es mentira! ¡Todo esto es mentira! ¡Tiene que ser mentira! Creíste que estaba muerto, ¿verdad? Dos intentos de asesinatos para dos hombres. ¿Qué es lo que pretendes, ah? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Dímelo. ¿Qué quieres hacer conmigo? Me voy a hacer vivir lo que le hiciste vivir a él. Tú no sabes lo que es estar muerto en vida. ¡Míralo! No, no, no quiero verlo. No quiero. No. Te nos perdiste por 5 años. Te fuiste a recorrer Europa con tu marido Bustamante. Pero él y yo sabemos esperar. ¿Quién eres tú? ¿Quién es él? ¿No conoces a tu marido? ¿No? Porque uno de nosotros fue tu marido. Con uno de nosotros
te revolcaste en una cama. ¡No! ¡No! O con los dos. Sería con los ¡Déjame dos. Irme! ¡Déjame irme! ¡Déjame salir de aquí! ¡Te quedas aquí! ¡Te quedas aquí, mira! Ay. Apreciando tu gran obra, Jocelyn. Mira. ¡Déjame! ¡No! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Qué pasa, Miriam? No te vas a acostar en mi cama con tu marido. Tus maneras me tienen sumamente molesta, Raimundo. Me disgusta tu continuo afán de querer imponerte, de estar siempre amenazando. ¿No te queda la pose de macho latino? No, macho latino no. Yo soy un hombre inteligente, no un imbécil a quien tú puedas manipular a tu antojo. Eso es todo. Un hombre no se comporta como tú. ¿Y quién es para ti un hombre? ¿Federico Anzola? Ya veo por dónde viene la cosa. Tú lo que estás es despechado por lo de ese otro idiota. Pero déjame comunicarte que estás tratando pésimamente el tema. No fui yo quien hizo la declaración de guerra a muerte, mi amor. Tampoco yo. Esto explotó como la guerra del Golfo, sin previo aviso. Todo lo que te pasa por no haber sabido escoger continuo a tus amantes. ¿Cómo que amantes? ¿Amantes? ¿Tan solo fue tu amante? ¿O acaso no tuviste una hija con él? ¿La hija que le metiste a Leoncio como hija suya? Señorita, todavía no termino de entender qué fue lo que pasó con la señora Bustamante. La señora Bustamante estaba bajo los efectos de un sedante bastante fuerte. ¿Qué pasó? Ay, nosotros también, doctor. Mire, no sabemos qué fue lo que pasó. Lo cierto es que cuando yo tomé la guardia y entré a la habitación, ella no estaba allí. Mire, señorita, le repito, estaba bajo los efectos de un sedante bastante fuerte. ¿Qué pasó? No es posible que se vaya de la clínica así como así. ¿Qué pasó? Definitivamente, doctor, alguien tuvo que haberla sacado de aquí. No, por supuesto. ¿Quién? Pero es que ustedes no saben que esto no es un parque, que la gente sale y entra a su antojo. Sí, ¿qué pasa? Entramos en la calle. Como ahora que sacaron a la señora Bustamante. Pero, señores, ¿cómo sale? ¡Emergencia! ¡Se presume! Pero, mire, la señora Bustamante aparece ya. Me busca que la señora Bustamante aparece ya. Vamos, vamos, vamos. Julián. Me dijeron que usted es el médico encargado del caso de mi esposa. Sí, así es, Bustamante. ¿Y dónde está? ¿Qué pasó con Jocelyn? Entonces, doctor, ¿qué pasó con mi esposa? ¿Pero qué te pasa? ¿Tú crees que yo soy tonto? ¿Tú vas a dormir con él? ¡No! No, yo no voy a dormir con él. Por favor. Sí. ¿Vas a dormir con él? No. Yo soy una pesadilla, un fantasma, una alucinación. No. Soy tu remordimiento. No, 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 no. Dime quién eres, porque tú eres. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién soy? Adivina. Adivina. Si nos haces el amor, a lo mejor lo descubres.
aunque tenemos nuestras diferencias. Yo me voy a salir. Tú no te vas a ningún lado. Yo voy a salir de aquí. Tú te quedas. Déjame salir de aquí. Tú te quedas. Tú te quedas aquí. No. Me vas. Por favor. Me vas a quedar mucho. Por favor, déjame salir de aquí. Lo vas a proteger. Lo vas a cuidar. Lo vas a tener de acompañante, no. Jocelyn. No. Lo vas a tener que asear, cepillarme los dientes. No. Cuidarlo mucho, maldita. ¿Sabes por qué? No. Porque tienes que pagar. No. No. ¿Me vas a decir que no sabes dónde está tu paciente? Tú eres un irresponsable. No, no, chico, un irresponsable no, Bustamante. Soy un profesional con ética. Pero si eres un profesional, ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde está Jocelyn? Bustamante, yo a mis pacientes los trato con ciencia. Y déjame decirte que no soy el único responsable en todo esto. Entonces, ¿quién es el responsable? Dime quién es el responsable para reclamarle, porque tú eres el médico encargado. ¿Quién es el responsable? No, un momentico. A mí no me vas a enseñar cómo tengo que llevar mis cosas acá en la clínica. ¡No me la vas a enseñar! Parece que tengo que recordártela porque no la sabes. Porque nada de esto hubiera pasado si atendieras a tus pacientes en vez de estar persiguiendo a Rosario y a mí como una sombra. Y tu esposa no estuviera aquí, Bustamante, si lo hubieses atendido a tiempo. Porque por tu culpa ya tiene esos trastornos mentales, ¿entendido? Criaturita inocente. Pobre de ti. Qué lástima que uno no puede escoger a su padre. Eres una pobre víctima del maltrato de esa mujer que no debió ser madre nunca porque no sabe serlo. Tú todavía no entiendes porque eres un niño inocente. Ay, mi niñito bonito. Mi niñito bello. No te merecías esa madre, ni esa abuela, ni siquiera esta casa. Pero no temas. No temas porque yo estoy aquí para protegerte. Y nadie te va a hacer daño. A mí me basta con que seas hijo de José Manuel para quererte mucho, mucho, mucho. Duerme. Espérame que yo voy a estar pendiente de ti. Te quiero. Te voy a agradecer encarecidamente que dejemos de lado ese tema de Federico Anzola, Raimundo. No puedo dejarlo a un lado porque ese tipo anda por ahí rondando como un lobo en celo. No me ronda. Tenemos que hablar de él, Miriam. No tengo nada que hablar de él. Él lo que quiere es vengarse. ¿Y tu hija? Tú tienes una hija con él y él tiene derecho a ella. Yo no quiero verla más aquí. ¡Que la vea fuera! ¡Fuera, lejos! ¡Lo más lejos posible! No me digas que estás celoso, Raimundo Camaro. Eso no encaja con lo que me has dicho que eres. Un hombre inteligente y seguro de sí mismo. ¿Celos yo? No, yo no. Eso no son celos. Es que no voy a soportar a ese imbécil que anda rondando por aquí con cuchicheos y comentarios a sotoboche. Si tanto los odias, cállalos tú mismo. El origen de todos los problemas está en ti. Solucionalos tú. Yo no me trato con ese cobarde sola. Y si tú eres mi esposo ante Dios y ante los hombres, la responsabilidad de hacer que me respeten es tuya. No te burles de mí, Miriam. Detesto esta situación. Es particularmente en las que estoy en desventaja. Anzola me lleva una gran ventaja. Esa hija bastarda que hay entre ustedes dos. Parece mentira que diciendo que eres inteligente no puedes ver todo esto de una manera objetiva. ¿Y qué llamas tú ser objetivo? Bueno, lo de Federico está expiado hasta
hasta la saciedad. Así que lo que te recomiendo es que pases la página, si es que quieres que sigamos juntos. Ya lo sabes. Fácil cuando no te veía, cuando no me llenabas de frases bonitas, cuando no me abrazabas ni me besabas. Sí, es más fácil saberte lejos. ¿Por qué esta confusión, Dios? ¿Ah? Yo quisiera enamorarme de otro. Pero no puedo. No siento lo mismo, no hay ilusión, no hay esas ganas de reírme al verte. Y no quiero otra. Te he dado demasiadas cosas, José Manuel. Te di mi inocencia. Te di mi hijo. Eso me ha costado mucho dolor, muchas lágrimas. No voy a flaquear. No. No vas a volver a caer. No, Charito Flores. No. Yo solamente te voy a decir una cosa, Estefano. En esta casa se va a armar una bien grande. Porque ya José Manuel Bustamante se metió con papá y te juro que eso no se va a quedar así. Es que la esposa de papá es una mujer de armas tomar, Antor. Lo dices así como si te complaciera, ¿no? Ni me complace ni me disgusta. Lo que no se puede negar es que la amiga tiene temple. Hermano, hasta sigue usando el apellido del marido muerto. Sí. Bueno, la verdad es que tanto la madre como la hija son dos mujeres extrañas. Me refiero a Jocelyn. Oye, pero es que yo de verdad no sé ni dónde ni cómo mi papá conoció a esa mujer. Tal vez en el mismo sitio donde tú conociste a Jocelyn. ¿Sabes? Aunque tú me lo niegues y aunque me vaya a decir otra cosa, yo sé que Miriam Palacios a ti te simpatiza. Y ojo, en eso sí que no estamos de acuerdo porque esa mujer es muy peligrosa, hermano. Lo que no se le puede negar es que es un gran poder económico. Yo solo te digo algo. Llevo aquí pocas horas, pero han sido suficientes para darme cuenta del nido de víboras que es esta casa. Es que parece un mundo aparte. Un mundo de fieras queriéndose comer unas a otras. Y a ti como que te gusta una de esas fieras, ¿no? ¿Te quieres comer una de esas fieras? No te lo niego, Antor, no te lo niego. La monjita me gusta. Upa. La vi bañándose en la piscina. ¡Qué cuerpo, hermano! ¡Qué cuerpo! Sería un buen estreno para mí. Una aventura con esa impactante mujer. La verdad es que no puedo hacer nada por ti, Jocelyn. Y tampoco quiero. Porque no te creo. Sencillamente no te creo. Son tantos años tratando de llamar mi atención que ya no te creo. Además, tengo otra persona a quien dedicar mi atención. Joséito. Mi
mi hijo, que dio haber sido de Rosario y no tuyo, Jocelyn. Me gustas mucho, Raimundo Camaro. Mucho. Pero pensándolo bien, no sé si fue un buen negocio casarme contigo. De todos modos, a mí ni los sentimientos ni los gustos me detienen. Así que si no te andas derechito y sigues jugando al machista, me vas a conocer, querido. ¿Quién diablos vendrá a molestar a esta hora? ¡Qué abuso! ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo te permites tocar la puerta de mi cuarto a esta hora? Estoy descansando. Intento dormir. Agradece que vengo a tocar la puerta, Miriam. Se trata de tu hija. Ay, Jocelyn, ¿hasta cuándo? Desapareció de la clínica. Si te interesa, eso era todo. Ahora sigue durmiendo a pierna suelta, insensible. ¿Qué más sabes de mi hija? ¿Dónde está José Manuel? Salió para la clínica. Esa niña inmadura va a terminar un día de estos con mi pasilla. ¿Y ahora por qué lo hizo? Tú debes saber lo que pasó para que tuviera esa crisis. ¿Yo? ¿Qué voy a saber yo? Yo no sé nada. Ahora, esa interrogante te la podrías preguntar tú misma. Sí. Porque si tu hija está desquiciada, en buena parte es culpa tuya. Estúpida. Jocelyn. ¿Qué niña, mi amor? Pero me voy a cansar un día. Y al diablo con ella también. Adiós con tus locuras anormales. No se sabe cómo, pero lo cierto es que desapareció. ¿Y ya lo sabe su marido? Sí, se me informó. Iván, mira, ¿y tú no tienes idea de cómo desapareció esa mujer? Geraldine, no. No sé exactamente, pero presumimos que alguien se la llevó. Menos quieres que vaya para allá, que te eche una mano en algo. No sé, somos colegas y verdaderamente esto es una gran responsabilidad. No, por favor. No te preocupes por mí. Te veo mañana, ¿ok? Simplemente quise contártelo porque, bueno, esta muchacha me preocupa. ¿Sabes, Geraldine? Este es un caso que me tiene bastante intrigado. Y no sé, quiero que pase exactamente. Quiero saber qué pasa con esa conducta. Y déjame decirte que creo que su marido tiene muchísimo que ver en esto. ¿Quién eres tú? ¿Qué clase de trampa infernal es esta? ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo? ¡Respóndeme! ¿Es Emilio o eres el otro? ¿Quién eres? ¡Háblame! Ustedes a mí me van a chantajear, malditos. Ustedes son unos degenerados, unos sucios. No van a poder conmigo, porque yo soy fuerte, yo soy muy hábil, yo soy muy inteligente, yo soy muy astuta. Y por más trampas que me tiren, no van a poder vencerme. Tienes que morir. Tienes que morir. Tienes que morir, maldito. Muere, muere. Maldito, muere. ¿Aló? Sí, Piedad, ¿qué pasa? ¿Pasa algo con Joseito? No te angusties, José Manuel. Tu hijo está muy bien. Yo misma lo estoy cuidando. Ese niño es tan importante para mí como para ti. Y si de mí dependiera que tuviera el amor y el cariño que le niega su mamá,
en mí va a encontrar refugio. De verdad te lo agradezco, Piedad. Porque la verdad es que no tienes por qué hacer las cosas que haces. No, yo te estaba llamando para saber de Jocelyn. ¿Qué pasó por fin con ella? ¿Te dieron respuesta en la clínica? Sí. No, bueno, realmente no, porque en esa clínica nadie sabe nada. Ahora ahí reina la irresponsabilidad encabezada por Iván Soriano. Hasta están manejando una tesis que a Jocelyn la sacaron sedada. ¿Un rapto? Con Jocelyn se puede esperar cualquier cosa, por descabellada que sea. ¿Y qué piensas hacer? ¿Vas a dar parte a las autoridades? No, precisamente por tratarse de Jocelyn no voy a dar parte a la policía, voy a dar un tiempo prudencial. Además, no me quiero angustiar por esto. Ya bastantes dolores de cabeza he tenido con Jocelyn. Sí. Escúchame, Piedad. Discúlpame por la descarga. Es que a veces necesito desahogarme. Sí, yo sé que es así. He sido tu apoyo por años y puedes contar conmigo siempre, José Manuel. Siempre. Gracias. Gracias por todo. ¿Hasta cuándo yo seré? ¿Hasta cuándo yo seré? ¿Se puede saber qué estás haciendo, Miriam? Ya lo ves. Me arreglo para salir. ¿A dónde? Por favor, dime. Ay, deja los celos y contrólate. Salgo para la clínica. Jocelyn se escapó. Luego de la crisis, abandonó la clínica sin más ni más. Pero tu hija como que está demente, ¿no? La verdad es que no sé qué pensar, pero es un verdadero dolor de cabeza para mí. Ella sola no. Tu otra hija también. Pero espera, Miriam, yo voy contigo. No, si no hace falta. Mejor duerme, a ver si se te pasa ese humor de perros que tienes. Pero Miriam, mira. Muy bien, de acuerdo, mujer, maravilla, vete sola. Hazlo todo sola. Ay, Dios mío, no me gusta que llamen al catire así de noche. Porque aunque yo no quiera, yo me angustio y no puedo pegar los ojos. Y más patente a la catira desteñida esa. Porque esa mujer tiene los cables cambiados. Ah, y ahora, bueno, pues. Y ahora sí es verdad, porque hace tiempo las cosas que hacía era de gente loca de verdad. Ah, pues, y hasta se cortó la vena, si yo me recuerdo, clarito. Y ahora, Dios mío, ahora el paciente del catire siendo la esposa del señor José Manuel, Dios mío. Sabiendo que Iván no lo puede ni en pintura. Bueno, vieja, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Estás ahí hablando sola como una loca? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Iván dónde está? Ay, en la clínica, mi amor. Salió para allá disparado a atender a la mujer de Bustamante, que está más loca que una cabra. ¿Pero qué fue lo que pasó, vieja? ¿Se volvió loca así, de verdad, verdad? Bueno, mija, yo no sé bien cómo fue la cosa. Pero lo que sí no dudo es que Iván y José Manuel van a tener su atajaperro bien feo, pues. Ay, mamá. A mí, sinceramente, no me gusta ese asunto, pero para nada. Iván no debió atender ese caso, vieja. Él no debe relacionarse con esa gente, ni ninguno de nosotros, y ni tú misma, pues. Mira, vieja, yo no sé, pero algo me dice que esos desgraciados le van a traer muchos problemas al catire. Yo no sé, pero me dan mala espina, ¿vale? Ni Dios lo quiera, Dios mío. Ni Dios lo quiera. No, tranquila, vieja, tranquila. Oh, hola, mía, hola. Señorita, por favor. Deténgase, que le estoy hablando. Sí, señora, dígame. Soy Miriam Palacios, la madre de Jocelyn. Quiero saber qué es lo que ha pasado con mi hija y dónde la tienen. Mire, disculpe, señora, pero yo no puedo darle ningún tipo de información. Ah, no. ¿Y entonces quién me la puede dar? Yo, señora Palacios. La puedo dar yo.
Yo me encargo de eso. ¿Qué puede saber el hijo de mi cocinera sobre Jocelyn? Fíjese que mucho. Porque el hijo de su cocinera, como usted lo llama, es el médico psiquiatra que la está tratando a su hija Jocelyn.